Continuando con el estudio de las leyes volumétricas, vamos a ver este siguiente apartado que nos refiere propiamente al cálculo de moles. Pero en este caso necesitamos recordar un poquito la parte teórica, ¿qué era el mol como unidad de masa? Ahí nos indica que el mol, o se refiere o se llama mol, a la masa, dice, molecular, o puede ser masa formular, o la masa atómica de cualquier elemento o sustancia expresada en gramos. Es decir, que la unidad de medida del mol es el gramo. Definida o obteniendo su concepto, vamos a ver este primer ejemplo que tenemos allí. Nos pide hallar el mol que contiene 64 gramos de oxígeno. ¿Cómo se halla esta clase de ejercicio? Si dice que la definición que el mol es simplemente su masa molecular, su masa formular o la masa atómica, pues simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos cómo diferenciar una masa atómica con una masa molecular. No olvidemos, hagamos recuerdo que las masas atómicas se refieren cuando tenemos elementos, un único elemento. Entonces ahí se va a hallar masa atómica. Pero cuando tenemos más de dos elementos unidos entre sí, eso ya nos va a permitir hallar masas moleculares. En este efecto, vamos a calcular masa atómica o peso atómico. Entonces, para poder aplicar este ejercicio, lo primero que vamos a hallar es el peso atómico, en este caso del oxígeno. Y una vez empezamos a hallar pesos atómicos, no olvidemos que nuestra elemento a trabajar que no debe faltarnos sería nuestra tabla periódica de los elementos. Entonces, de la tabla periódica de los elementos buscamos el peso atómico del oxígeno, nos dice 15,9, por redondeo sería 16. Entonces, voy a anotar acá el oxígeno. Ya sabemos que su peso atómico es 16, pero vemos que el oxígeno que nos han dado es oxígeno molecular, O2. Por tanto, del peso atómico, que ya sabemos que es 16, le debo multiplicar 2. Y eso me va a dar un resultado de 16 por 2, 32. Y ese número dado se expresa en gramos. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para hallar la parte teórica de lo que nos refiere el mol. Entonces, hallado los gramos, ¿qué hago? Voy a trabajar nuevamente con planteamiento de regla. El valor recientemente hallado que nos refiere 32 gramos de oxígeno molecular, por teoría, vendría a ser que es el mol, quiere decir que es un mol. Vuelvo a repetir, ¿por qué uno? Volvemos a mostrar la parte teórica y nos dice ahí que el mol es la masa molecular, la masa formular o la masa atómica expresada en gramos. Sí, efectivamente acabo de hallar el peso atómico o masa atómica expresado en gramos, esto equivale a un mol. Ahora, si el ejercicio me dice hallar el mol, el resto del planteamiento va a ser, si esta columna derecha es el mol, voy a colocar cuántos mol van a contener 64 gramos de oxígeno gas. Multiplicamos cruzado, ya conocemos la regla simple directa, el opuesto a la incógnita pasaría a dividir, quedándonos 64. 4 gramos de oxígeno molecular multiplicado por un mol y dividido entre 32 gramos de oxígeno molecular,
Hacemos la multiplicación y la división. Agarramos, multiplicamos y dividimos. En este caso, 64 por 1 no va a cambiar en nada. Entonces, fíjense, no lo voy a tomar en cuenta. 64 por 1. O si gustan, colóquenle. Fíjense que sigue siendo 64. Dividido entre 32. La respuesta es 2. 2 mol, en este caso, de oxígeno molecular. Es decir que 64 gramos de oxígeno equivalen a ser 2 moles. Repito, haciendo la retroalimentación, el peso atómico de oxígeno queda 16, le multiplico por 2 porque es gaseoso, me quedo 32 gramos. Y esos 32 gramos siempre va a ser sí o sí un mol, porque nos decía la parte de que un mol de cualquier compuesto o elemento es su peso atómico o peso molecular expresado en gramos. En este caso, mismo que es peso atómico porque tenemos un único elemento. Y de esta manera acabamos de aprender a calcular moles.